Great achievements are impossible without an effective and united team. To build one, you need a clear sense of purpose and a strong motivation. All that exists in the large-scale competitive program of the SWC Champions Challenge. Here, every participant can accelerate the growth of their partner structure, gain community support, and win some of the most valuable prizes in the history of SWC. The challenge consists of 3 stages lasting several months each. Each stage is divided into 3 levels: bronze, silver, and gold. There are special rewards for reaching the levels. To advance in the challenge and to reach levels, 2 indicators are taken into account: the number of new people in the first line with an installment from $100, and the sum of points for personal investment or referral accruals. In other words, you do the usual partner work and at the same time find new, like-minded people to join your team and win prizes. You now have the opportunity to collect all the first stage rewards. Immediately after reaching the bronze level, you'll be entered into the draw for 1 million shares at the end of the year. And you will receive coupons with the increased value. And that is just the beginning. There is more ahead. At the silver level, you will receive the increased referral accruals and the commemorative book from the founder of the String Transport Project, Anatoly Yunitsky. But all that doesn't compare to the gold level prize. Access to the personal investment offer with the 1 to 100 discount until the end of stage 15. This investment can be used on your own and share with 3 friends. A great chance to thank your partners for their work. And if your skills are enough to reach gold or silver level at once, you will also get prizes of all previous levels. It all depends only on you. The gifts do not end there. We also have prepared 3 unforgettable trips with unique program lasting between 5 and 7 days. That is enough time to truly experience and admire the place you will be going to. To go on a trip, you should become one of the most active partners of your region and take a prize in the rating of the strongest of the gold level. There is such an opportunity in each of the 3 stages. The first tour will take place in one of the hospitable Eastern countries. The preparation for the trip is well underway. Created the most comfortable conditions. You will stay in a 5-star hotel, free shuttle service, and attend closed events. In a word, you will get everything to remember this event forever and to energize the whole team with impressions. This is sure to inspire your partners to reach even higher peaks in the future. For the new trips, we have taken the best from past tours that have been held in the United Arab Emirates. Service, support from our representatives, business networking facilities, and an interesting program for everyone. That is what made SWC Travel such a desirable and valuable prize. Sincere emotions of the previous winners speak for themselves. These partners are you in the future. We believe you too can accelerate the development of your structure. Join the ranks of the best and become an example for the large and united Sky World community family. Join the challenge to test your strength, proudly declare victory, and discover the world full of opportunities for you and your team. Muy buenas tardes, socios. Los saluda Elmer Herrera y vamos a hoy tener nuestra segunda sesión de todo lo que estamos desarrollando los miércoles a la 1 de la tarde para poder crecer y desarrollar nuestros equipos de trabajo y asimismo podernos generar mejores ingresos con todo lo que nosotros tenemos en Skyward Community. Pues bienvenidos. Hoy es miércoles 24 de agosto. Son las 1:07 minutos acá en Colombia. Y espero que me acompañen por esta horita que vamos a tener de participación de acá a las 2 de la tarde, hora Colombia, en donde les comparto esta segunda sesión de los temas de crecimiento, desarrollo con nuestra tecnología de Skyward Community. Voy a compartirles entonces pantalla para que entremos en materia. ¿Qué vamos a ver así brevemente de lo que vimos la semana pasada?
Primero que todo, nuestro taller o nuestro entrenamiento se denomina pasos sencillos que conducen al éxito, o cómo nosotros podemos trabajar los temas de duplicación para poder crecer dentro de nuestra compañía. Las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Hace 5 años atrás ya tomé la decisión de dedicarme netamente a trabajar con negocios en red, con negocios virtuales y principalmente a ser coordinador de Skyward Community Colombia. Igual, tengo equipos de trabajo en diferentes partes del planeta, que eso es lo que me gusta más de toda esta tecnología y de todo lo que estamos desarrollando. Y estos procesos me han permitido conocer lugares, conocer personas y ampliar la mente a muchas, muchas más cosas, porque definitivamente esto nos ayuda a crecer, no solo de manera profesional, sino también de manera personal y social. Así que bienvenidos a esta presentación y vamos a entrar en materia. En la sesión pasada nosotros hablábamos temas tan sencillos como lo que nosotros hacemos como paso inicial para crecer los temas en duplicación. ¿Y a qué hago referencia? Que sencillamente cuando nosotros estamos dando inicio al tema de duplicación, lo primero que tenemos que tener claro para duplicar es que nosotros debemos de tener primero que nada el conocimiento. Saber bien qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a duplicar, la información en detalle, para que sencillamente nosotros seamos los mentores y guías de las personas que nos van a copiar y a seguir en todo este camino de crecimiento. Cuando nosotros ya tenemos la información completa, cuando nosotros sabemos qué es lo que estamos desarrollando, pues vamos a comenzar a construir nuestros equipos de trabajo. ¿Cómo construimos esos equipos de trabajo? Sencillo. Vamos a buscar grupos de personas en lo posible de 5 en 5. Entonces, como yo estoy armando mi primer equipo de trabajo, necesito 5 personas. ¿Por qué hablamos de 5 personas? Pues es el número ideal para poder entrenar y capacitar a todos nuestros equipos. Si yo arranco con grupos de 5 personas, pues voy a tener el tiempo suficiente para poderlos acompañar, guiar, entrenar y asimismo capacitarlos en todo lo que necesitan para que a su vez ellos comiencen a hacer la misma tarea. Así como les estoy mostrando acá, 5 personas. ¿Por qué? Porque la idea es que podemos distribuir el tiempo, podemos hacer grupos focales, grupos donde hacemos el entrenamiento, pero llegará un momento en donde podemos estarlos acompañando a cada uno de ellos también. ¿En qué sentido? Que lo mismo que yo estoy haciendo, pues lo voy a acompañar a esos primeros, a mi primera línea o a los primeros socios que tengo en mi línea directa, a acompañarlos a que hagan el mismo proceso, pero yo puedo acompañarlos y ser su tutor o guía mientras ellos van teniendo las habilidades pertinentes para poderlos hacer ya solos. Cuando yo los acompaño, la idea es que los acompañemos por lo menos hasta 3 niveles en profundidad para ellos. Quiere decir que sería mi cuarto nivel en profundidad. De esa manera, ellos quedarán totalmente entrenados, capacitados para que puedan desarrollarlo. ¿Qué es lo esencial cuando nosotros estamos haciendo temas de duplicación? Que las personas que quieran hacer duplicación con nosotros sean todavía mejor o más disciplinados que lo mismo que somos nosotros. ¿Por qué? De esa manera podemos garantizar un crecimiento exponencial y de esa manera podemos tener realmente resultados frente a todo lo que nosotros estamos desarrollando, frente a todo lo que estamos realizando. De esa manera, definitivamente nosotros vamos a poder crecer nuestras estructuras de red. Y al poder crecer nuestras estructuras de red, pues obviamente vamos a tener muchísimos mejores ingresos y las cosas pues nos van a ir mucho mejor financieramente y también a la compañía le va a ir muy bien. Eso es lo que yo denomino un círculo virtuoso. Si a ti te está yendo bien y a mí me está yendo bien, obviamente a la empresa le va a estar yendo muy bien. Y si a la empresa le va muy bien, pues todo eso se va a ver reflejado en que más pronto saldremos al mercado público, más pronto terminaremos las 15 etapas de nuestra compañía, de nuestro desarrollo, y ya nosotros podemos vivir tranquilamente de todo lo que hemos venido construyendo durante estas etapas de desarrollo y financiamiento de tecnología de Hilos Skyway y todo lo que vamos realizando a través de Skyward Community. Dicho eso, cuando yo estoy haciendo ese tipo de trabajos, pues lo voy haciendo de una manera presencial o virtual. Esto es lo que he venido haciendo durante estas semanas. Como ustedes saben, hace ya más o menos 15 días arranqué una gira acá por diferentes ciudades de Colombia. He visitado en el departamento del Huila, a Neiva, al municipio de Garzón, de Gigante, de Guadalupe. Posteriormente pasé de departamento, estoy en Florencia, Caquetá. De ahí salí a otro departamento que es el Cauca.
En el Cauca estuvo acompañando personas en Piendamú y en unas veredas. Y de ahí salí ya a Valle del Cauca, que es donde nos encontramos el día de hoy. Hoy estoy compartiendo esta visión desde Cali, la ciudad, la capital del Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque mañana vamos a tener también una presentación acá de manera presencial con, y lo que estamos haciendo es eso que ustedes están viendo ahí en las imágenes. No solo presentando negocio para nuevas personas, sino fortaleciendo a los equipos de trabajo que ya tenemos, compartiéndole la visión, compartiendo estrategias para que todos ellos también puedan crecer y puedan seguir desarrollando el negocio de manera activa. Esto cuando estamos hablando de hacerlo de manera presencial. Pero no bajamos la guardia, sencillamente también vamos haciéndolo de manera virtual. Seguimos dando presentaciones, tenemos unos equipos ya consolidados para podernos apalancar de esas presentaciones virtuales. Ejemplo, los martes y miércoles estamos dando a las 7 de la noche hora Colombia la presentación con el equipo de nosotros de Colombia. Los jueves lo están haciendo el equipo de Argentina y de Ecuador. Y los sábados lo están haciendo el equipo desde Barcelona, España. Eso es apalancamiento para el crecimiento y la duplicación. Si tú eres de las personas que está arrancando pero no tienes el tiempo suficiente, es sencillo, conéctate a todas las presentaciones. Si tú no puedes conectarte, pues porque precisamente ese es el apalancamiento, venga, yo no puedo. Pero tengo personas que quieren escuchar la presentación y yo no me considero todavía con las habilidades necesarias para hacerlo. ¿Qué hacemos? Precisamente, invitarlos a esas reuniones para que esas personas puedan asistir a las conferencias. Asisten, comprenden, entienden de qué estamos hablando y ya una vez terminadas esas conferencias, pues nosotros los vamos a llamar. Los llamamos simplemente para compartir, para preguntarles, ojo a la pregunta que les van a hacer. No les digan que si les gustó. ¿Por qué? Porque ellos normalmente por decencia siempre le van a responder a uno que sí, que estuvo muy bonito, que estuvo muy chévere, que eso se ve súper interesante. Pero se lo dicen muchas veces solo por decencia. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes le hacen la pregunta es ¿qué fue lo que más les gustó o qué fue lo que más les llamó de la presentación, la atención de la presentación? Pues así, de esa manera, ustedes tienen por dónde poder conectar con esas personas. Dentro de las presentaciones normalmente hablamos de diferentes temas que podemos manejar dentro de la compañía. Hablamos de la parte de inversión, hablamos de la parte de tecnología, hablamos de la parte de beneficios ambientales. Entonces, miren que puede que cada persona conecte de una manera diferente. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque no todo el mundo conecta de la misma forma. No todas las personas tienen la misma conexión cuando estamos hablando de este tipo de negocios. Habrán personas que no conectan con el tema de estarse generando ingresos. ¿Por qué? Porque tal vez ya están tranquilos con los ingresos que ellos tienen, normalmente viven muy cómodamente y viven bien. Entonces ellos tal vez no están pensando en generar dinero. Ellos están pensando en poder más bien dejarle algo como construido, como un legado para sus siguientes generaciones, para sus hijos o para sus nietos. Entonces muchos piensan más bien en qué construir para dejarles un mejor porvenir todavía a sus familias. Por otra parte, hay otras personas que también están en esa misma línea y dicen, a mí no me interesa porque yo ya hice lo que tenía que hacer y económicamente estoy muy bien, pero sí me gustaría dejar ese granito de arena para ayudar al planeta. Y ustedes con esta tecnología veo que tienen una visión de ayudar al planeta entero. Yo quiero ser parte de esa visión. Por otro lado, cuando les presentamos la parte financiera, habrán muchos de los socios que dicen, venga, es que yo sí necesito generar mis ingresos de manera inmediata. Y yo sí quiero duplicar también esto de manera exponencial y rápida porque quiero generarme muy buenos ingresos. Quiero poder tener tranquilidad económica. Entonces me interesa mucho que me pueda enfocar en el plan de marketing y cómo poder crecer dentro de los rangos que tiene dentro de la compañía. ¿Sí ven cómo son visiones diferentes? Y hay otros que les gusta más el tema de la ingeniería. Venga, yo quiero aprender mucho más de esta empresa porque me interesa conocer este tipo de tecnologías, ya que somos pioneros, pues quiero alimentarme y entender todos los procesos que estamos teniendo. Entonces, miren las diferentes maneras de cómo podemos abordar a las personas. Esto que les muestro acá me gusta muchísimo también. Poderlo hacer de manera virtual. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos de manera virtual, podemos conectar con muchas más personas en muchos más lugares. Una reunión presencial puede que nos dé una cobertura muy grande y tener equipos muy grandes y reunir a varias personas en una sala, pero por lo general son gente de un mismo punto geográfico.
Cuando lo hacemos de manera virtual, podemos reunir a personas de diferentes lugares del planeta. Ejemplo, acá tenemos en esta sala personas acá de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Panamá, de Estados Unidos. Y dentro de mi equipo he logrado contactar con personas también que están en España, que están en Italia, que están en Australia, que están en Canadá, que están en diferentes lugares del planeta. ¿Y qué nos facilita el tema de Internet? Pues precisamente que podemos conectarnos con todos ellos independientemente del lugar en donde estén. Y en el caso mío, pues lo hago para la comunidad hispana. Y hispanos vamos a encontrar en todo el planeta. Pero si usted tiene habilidades de otros idiomas, pues mucho mejor porque va a tener todavía un mercado más grande que para darle cobertura. Tenga en cuenta eso. Y lo que nosotros siempre hablamos en duplicación es que debemos de tener muy claro, muy, muy claro el objetivo de nuestro negocio, cómo funciona y lo que debemos de duplicar es precisamente el foco del negocio, qué es, para qué sirve y cómo se hace, porque todos podemos tener un estilo totalmente diferente de presentación, pero lo realmente importante es que dupliquemos la información correcta de la compañía. ¿Para qué? Para que no le hagamos daño a nuestra empresa, ojo a lo que les digo, a nuestra empresa, porque es que todos estamos siendo partícipes y copropietarios de la misma. Dicho todo esto, y acá comentándoles en resumen, hablamos la semana pasada también de que nosotros como patrocinadores debemos de tener siete tareas importantes para compartir con las personas a las cuales le estamos entrenando. Y esas siete tareas son determinar objetivos, lista de contactos, manejo del tiempo, el tema de contactar a las personas, realizar presentaciones, hacer acompañamiento y resolver inquietudes. Y dentro de estas tareas ya vimos las seis primeras en la sesión pasada. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda parte. Esa segunda parte la estamos enfocando primero que todo cuando le decimos a la gente que nosotros queremos conectar con sus sueños. Y ahí es donde muchas veces surgen muchas inquietudes. ¿Por qué? Porque nosotros primero lo que tenemos que hacer es escuchar a las personas, qué es lo que los motiva, qué es lo que quieren, qué es lo que van a desarrollar, qué los mueve en esta vida. Y empezamos a preguntarles el por qué. Y muchas veces el por qué no simplemente es porque quiero viajar. Si usted indaga un poco más allá, le va a encontrar realmente qué es lo que lo va a motivar a esa persona. ¿A qué hago referencia? Si esa persona lo que le dice es porque yo quiero viajar, ah, bueno, ¿por qué quiere viajar? Ah, porque es que quiero poder tener más tiempo con mi familia. Ah, entonces usted no es el tema tanto de viajar, sino porque quiere estar más con su familia, ¿verdad? Entonces su real porqué es porque quiere tener más tiempo de calidad con su familia. Ah, ¿y por qué quiere tener más tiempo con su familia? Sencillo, porque es que el trabajo que en este momento tiene, pues no lo está permitiendo hacerlo. Entonces mire que si uno indaga un poquito más, el por qué empieza a ser mucho más transparente y más claro para nosotros. No es el hecho solo de viajar, es el hecho de viajar, pero viajar y compartir con la familia. Entonces, su por qué realmente no es el viaje. El por qué es poder disfrutar de tiempo de calidad con la familia. El viaje puede ser a cualquier lugar del mundo, pero lo importante es que lo pueda hacer en compañía de sus seres queridos. Entonces, mire que ahí podemos encontrar esas razones. Pero cuando nosotros les hemos escuchado, les hemos presentado nuestro proyecto, todo lo que nosotros estamos haciendo, les vamos a mostrar que pueden tener un crecimiento personal, profesional, económico y en muchos sentidos van a poder tener una mejor satisfacción y calidad de vida. Pero muchas personas no simplemente nos van dando este sí de manera rápida o no todos conectan inmediatamente con la visión. Por lo general, comienza a pasar en más esto que les presento en esta imagen. Muchos de ellos empiezan a dar excusas. Excusas como estas. No es para mí, no tengo tiempo, voy a ver cómo te va a ti primero, lo voy a pensar, parece una pirámide o voy a investigar mucho más antes de darte una respuesta. Esto normalmente empieza a suceder. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conocimiento sobre este tipo de industrias o el conocimiento que tienen por lo general cuando te salen con algo como esto, por lo general es porque han tenido alguna afectación o le contó a alguien que le fue mal cuando hacía inversiones. Eso es falta de educación financiera y es falta de poder tener mayor conocimiento sobre este tipo de industrias. Pues precisamente ahí es donde nosotros debemos resolver esas inquietudes y ahí es donde nosotros podemos aplicar algo como esto, que es uno de las muchas
de las muchas maneras de nosotros poder resolver inquietudes. Una de ellas se llama la técnica de Benjamin Franklin. ¿Y a qué hace referencia esa técnica? Sencillamente es una técnica en la cual nosotros, después de haberle hecho la presentación del negocio a las personas por lo general van a tener objeciones, y sobre esas objeciones nosotros les vamos a dar las respuestas que les pueden cambiar definitivamente su manera de pensar. Y nosotros vamos a tratar de hacerlo, o tratar no, lo vamos a hacer para que precisamente ellos puedan tomar la decisión. Y por lo que nosotros normalmente esperamos es que sea una respuesta positiva para ser parte de nuestros equipos. Esa técnica sencillamente nos dice que una vez terminada la presentación, cojamos una hoja de papel, la doblamos a la mitad, la abrimos y en la parte izquierda vamos a colocar, que le vamos a solicitar a las personas que coloquen las dudas o inquietudes que tuvieron frente a la presentación de la propuesta. Y una vez las tengamos, esperamos que no sean más de 5, porque si no, entonces no hemos sido claros con la presentación. Cuando ya tengamos esas preguntas, en la parte derecha vamos a colocar precisamente cómo las vamos a resolver, esas inquietudes, esas dudas, esas preguntas que puedan tener, la respuesta concreta para que ellos puedan tomar esas decisiones. Entonces pueden ser que sean cosas como negativas que coloquen a la izquierda y nosotros las vamos a convertir en cosas positivas. Se los voy a comentar con un ejemplo que a mí personalmente me ha pasado mucho. Muchas veces cuando yo le comento de estos negocios a las personas, ellos me dicen: Elmer, pero es que ¿cómo así que yo voy a renunciar a mi trabajo tradicional donde puedo tener mucha más seguridad a esto que usted me está ofreciendo como son las redes de mercadeo, o a trabajar este tipo de negocios de multinivel que usted me está ofreciendo? Ahí es donde yo les puedo mostrar con evidencias y también a manera de ejemplo, porque eso es lo que yo he vivido. ¿Qué está pasando? Cuando uno está trabajando normalmente en un ingreso lineal, uno va a tener una lista de actividades como las que se les presento acá. Cuando yo le voy a mostrar y la persona me dice: no, mira, es que yo prefiero tener estabilidad laboral y quiero seguir en la compañía. Perfecto, simplemente quiero que conozcas por qué estoy desarrollándolo yo. Para ti, eso es algo negativo de la red de mercadeo. Yo te voy a mostrar por qué puede ser positivo. Cuando hablas de un ingreso lineal, estamos hablando de que hay un retiro o una jubilación, pero esto cada vez está mandado a replantear. ¿Por qué? Porque nada más que los gobiernos ya cada vez están tratando poco a poco de, en lo posible, llegar al momento de eliminar esa jubilación o pensión que siempre esperamos nosotros, primero que todo. Segundo, en un ingreso lineal normalmente trabajamos de 30 a 40 años para poder alcanzar esa jubilación o retiro. En el ingreso lineal, por lo general, siempre se trabaja de 8 a 12 horas diarias. Y hay ocasiones que tienen que trabajar de lunes a viernes e incluso en algunos trabajos hasta domingos tienen que asistir. En el ingreso lineal, por lo general, se manejan horarios fijos, que son cumpliendo estas horas de trabajo durante toda esta cantidad de años. Y existen ingresos limitados. Perdónenme un segundito. Ya. Tenemos estos horarios fijos y vamos a tener ingresos limitados. ¿Por qué? Porque dependemos por lo general de un salario. En algunas ocasiones puede haber un incentivo económico como unas comisiones extras a lo que se pueda generar como salario, pero las otras condiciones por lo menos, por lo general, siguen siendo las mismas. Y tu vida es controlada por otros. ¿A qué hago referencia? Siempre vamos a depender de un jefe, de un coordinador, de un director, de un supervisor, de una persona que esté al tanto de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Así sea gerente, si tú eres gerente de compañía, por lo general estás respondiendo a una persona por las actividades, los horarios y los cumplimientos que tú estás haciendo. Entonces, en todos estos ingresos lineales, por lo general siempre vas a tener un jefe, independientemente del cargo en el que estés. Ya ustedes me dirán si es verdad o es mentira lo que les estoy diciendo. Simplemente ustedes me comentarán si ustedes lo ven así o no lo ven así. Ahora bien, cuando estamos hablando de los ingresos residuales, que es lo que nosotros estamos planteando y lo que nosotros estamos presentando como alternativa, es lo que nosotros desarrollamos con tecnologías Skyway a través de Skyward Community. ¿Y a qué hago referencia? Que nosotros podemos tener una independencia financiera. ¿Por qué? Porque sencillamente depende de nosotros lograr alcanzar esto.
Obviamente, no solo de nosotros, sino de la compañía en el caso que estamos promoviendo, porque ustedes van a encontrar en este mercado también muchas empresas que por lo general terminan ilusionándonos y no saliendo con nada. Pero en el caso de Tecnologías y Skyway, es algo de lo que yo estoy totalmente seguro de lo que estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque no simplemente depende de la información que nosotros demos, sino que realmente ya nos han hecho auditorías, ya son gobiernos, ya son empresas a nivel mundial que están viendo nuestra tecnología y que quieren adquirirla. Entonces, no simplemente que Elmer Herrera les pueda compartir la visión que hay de la empresa, sino cómo la están viendo las organizaciones a nivel mundial sobre todo lo que estamos planteando en nuestro desarrollo. ¿Que estamos hablando de un retiro de 2 a 5 años? Sí, es verdad, esto puede llegar a pasar, pero eso depende del compromiso que usted tenga y de la disciplina que tenga dentro de la empresa. Yo les puedo decir que a estas alturas, pues todavía no me puedo retirar. Y con juicio, le he venido trabajando Tecnologías Skyway solo 2 años. Y en estos 2 años, les puedo decir que la vida me ha cambiado demasiado. Y demasiado es que, como ustedes ven, y como los que me siguen en mis redes sociales y los que siguen la información de lo que voy haciendo, pues así como les comenté, voy viajando por diferentes ciudades y hasta por países. Y yo, desde que tenga conexión a internet, puedo ir compartiendo y generando mis ingresos a medida que voy conociendo cada vez más lugares. Que nosotros podemos trabajar de 1 o 2 horas al día. Ojo, ojo. Esto puede ser cierto si usted es una persona que implementa herramientas que le puedan ayudar a mejorar su productividad. ¿A qué hago referencia? Si usted es una de las personas que se concentra, se centra a trabajar 1 o 2 horas al día, pero realmente va a ser productivo, eso sí le puede dar los resultados que usted quiera. ¿A qué hago referencia? Hay muchas personas que simplemente ya llegando a un punto, pero normalmente cuando estamos arrancando este negocio no es que lo vamos a poder lograr apenas. Venga, es que yo apenas entré a trabajar en este sistema, en estos sistemas de trabajo y solo trabajando 1 o 2 horas diarias lo voy a lograr los resultados. No, uno lo espera que con el paso del tiempo logre llegar a eso, 1 o 2 horas al día. ¿Cómo va a pasar? Usted puede empezar a tener sus canales en redes sociales. Eso, usted simplemente va a dejar unas grabaciones que le van a permitir a muchas personas que lo puedan ver una y otra vez y no necesariamente tiene que estar usted ahí. Eso lo hago normalmente también en mi canal. Tengo tutoriales, tengo videos, tengo conferencias y ahí la gente que hace simplemente ingresa, las ve o cuando alguien se está registrando, cuando alguien quiere hacer algún proceso dentro de la página, no necesariamente tengo que estar nuevamente, conécteme con las personas. Simplemente les puedo mandar el tutorial y eso efectivamente va a generar productividad. Entonces yo le puedo dedicar 1 o 2 horas para crear contenido, para desarrollar piezas, para realizar actividades que posteriormente puedan durar por mucho tiempo y que le permita a las personas conectarse en cualquier momento desde cualquier lugar. ¿El horario flexible? Pues claro que es flexible. ¿No ven que nosotros somos los que estamos manejando nuestro tiempo? Ustedes verán si trabajan en la mañana, si trabajan en la tarde, si trabajan en la noche. Si son de las personas que más bien son más productivas cuando todo el mundo está durmiendo y ustedes están despiertos trabajando. Ustedes son los que manejan y administran su propio tiempo. ¿Ingreso ilimitado? Perfecto, claro que sí. ¿Por qué? Porque es que de ustedes dependen cuánto se quieren generar. Si usted es de las personas que se empieza a poner metas, usted puede hacerlo de maneras diferentes. Ejemplo, mi meta para el mes de octubre es ir a viajar a otro país. Perfecto, esa es su meta. Ahora empecemos a desglosar esa meta para que se convierta en objetivos. Y con esos objetivos vamos a poder alcanzar todo lo que queremos. ¿Cuáles son los objetivos? Listo, si yo quiero viajar, tengo que empezar a hacer una estructura de qué necesito para ese viaje. Una de las primeras cosas que necesito es tener la disponibilidad de tiempo. Listo, perfecto. Yo trabajando en esto puedo administrar mi tiempo. Segundo, ¿qué necesito? Dinero. Perfecto. ¿Cuánto me vale? ¿Cuál es el presupuesto para ese viaje? X dinero. Perfecto. Ese X dinero, ¿cómo lo voy a conseguir? Ahí empiezan las tareas. Esa tarea entonces es... Necesito conseguirme $5,000 porque quiero estarme unos 15 días fuera del país. Perfecto. Esos $5,000 conviértalos en tareas. ¿Cuántas personas con el plan de marketing de nuestro programa de afiliados de Skyward Community necesitaría hacer? ¿Cuántos paquetes de nuestra tecnología necesitaría? Ah, no, es que yo simplemente para conseguirme $5,000 con que venda con que logre promover un paquete de... A ver, para generarme $5,000 con un paquete de $30,000, porque $30,000, si es un socio directo suyo, $30,000 le estaría generando 30
y 5 por 3, 15, 45 mil, le generaría $4,500. Le faltaron $500. Entonces, simplemente arma otro. Entonces, puede ser solo un cliente de $35,000 o pueden ser varios clientes que le den la sumatoria de venta de $35,000. Y si son directos suyos, pues le va a dar la comisión de los $5,000 que requiere para ese viaje. Ahora bien, si yo ya sé que yo tengo que llegar a generar tantas ventas de esos paquetes, pues ahí es donde empiezo a desglosar tareas todavía más pequeñas. ¿Cuántos clientes? ¿Uno o varios que me ayuden a esa sumatoria? Cuando estamos en nuestra empresa, empezamos a colocarlo y cuando salen promociones como las que tenemos en este momento activas, pues eso nos va a ayudar a todavía alcanzar las metas más rápido. ¿Y qué pasa si yo lo pensaba hacer bajo la manera tradicional? Pero resulta que salieron estas promociones. Pues hombre, no bajemos el impulso, sino por el contrario, metámosle más la ficha porque ¿y qué tal que no se haga los 5,000, sino que se haga 10,000 o se haga 15,000? ¿No cree que eso va a ser beneficioso para usted? Y si usted es una de las personas que quieren crecer constantemente, pues se va a colocar metas y retos de manera semanal, quincenal, mensual. ¿Cuánto quiero ganarme por semana? ¿Cuánto quiero ganarme por día? ¿Cuánto quiero ganarme por mes? Y cada mes que va cumpliendo esas metas, pues de pronto usted diga, venga, yo ya quiero pensar en una meta más alta. Ojo a lo que les voy diciendo también, pilas. No es que empiecen a tomar decisiones de, como yo ya este mes me generé los $5,000, entonces voy a proyectarme porque ya el otro mes me programé viaje por otro lado porque ya fueron 5,000 que me logré alcanzar. Pero si usted baja los esfuerzos, pues obviamente sus ingresos puede que reduzcan. Caso diferente también empieza a suceder cuando usted empieza a hacer sus equipos, sus estructuras, porque no va a depender simplemente de las ventas directas que usted haga, sino que acá comienza a hablar de esta otra ventaja, tomar el control de su vida. Si usted quiere tomar ese control de su vida, usted empieza también a organizar sus equipos, así como se los mencioné, ¿qué tal de 5 en 5? Y si usted se quiere ir a disfrutar esos 15 días, gastarse esos $5,000, pero usted llega y dice, venga, yo ahora no tengo plata y no trabajé durante 15 días, ¿no cree que es mejor cuando empieza a formar equipos, entrenar a esos equipos y a esos equipos ellos comienzan a trabajar, ellos van a ganar dinero y mientras usted está disfrutando esos 15 días, su equipo está trabajando y usted va a generar ingresos y todo eso lo va a beneficiar a usted también. ¿Ven cómo podemos trabajar de una manera inteligente? Cuando usted está trabajando en un ingreso lineal, por lo general depende sí o sí de todo lo que usted esté haciendo. Y normalmente usted va a tener que trabajar mucho más por mucho menos dinero. En cambio acá, usted empieza a ser mucho más eficiente, mucho más productivo y todo eso le va a generar ingresos y le va a generar mejores beneficios de cómo lo logra de una manera tradicional. Téngalo muy presente. Y esa es una manera de poderle argumentar a la gente. Y en lo posible, que cuando usted ya lo está viviendo, pues comparta sus experiencias, comparta sus vivencias. Que es así como yo les muestro. Durante más de 15 años que trabajé en sistema de tradicional, solo salí del país 2 veces. Y acá en América. Logré visitar Cuba y logré visitar Perú. Salí de trabajar de esa manera y me puse a trabajar de una manera mucho más inteligente y hoy por hoy he conocido más de 7 países gracias a todo lo que estoy desarrollando con tecnologías Skyway a través de Skyward Community. Así que simplemente quiero ser ejemplo para que las personas puedan tomar ese tipo de decisiones. Sigamos adelante. ¿Cuáles beneficios tenemos nosotros cuando estamos trabajando en estructuras en red o marketing en línea? Esos beneficios los empezamos a ver de que definitivamente son trabajos que los podemos desarrollar a manera global. Así que no necesitamos simplemente quedándonos pensando como es que yo solo conozco como a 2 o 3 personas por acá. ¿De dónde voy a sacar clientes? No, nosotros podemos a través de las redes sociales pues conseguir muchísimos más clientes. Podemos facilitar la expansión nacional e internacional. Es mucho más económico. ¿Cuántos de ustedes sencillamente pagan el internet, pero no lo paguen simplemente para ver películas, para estar conectados a canales de novelas, de periódicos, de noticias? No, utilícenlo para aprender, para capacitarse, para entrenarse y para que también empiecen a hacer sus embudos de ventas y empezar a compartir a través de redes sociales para que los conozcan a usted, ya sea publicidad y marketing. ¿Se puede medir? Claro. ¿Cuál medidor más efectivo vamos a tener que los resultados que usted pueda tener? Sencillamente, si usted se programó a tener tantos ingresos durante el mes y no los cumplió, ¿qué más medidor efectivo que ese?
cumple o no cumple. Así de claro son las cosas, o cumplió o no cumplió con la actividad que usted mismo se propuso. La gran ventaja que tenemos con Skyward Community es que el jefe es usted. Usted es el que se coloca sus propias metas y usted es el que definitivamente utiliza o no las herramientas que tenemos. Nadie le va a estar diciendo es que hizo mal o hizo bien. Sencillamente su indicador es, ¿tuvo los ingresos que usted esperaba tener o no los tuvo? Nosotros le entregamos herramientas, pero usted tiene que desarrollar las habilidades para poder generarse esos ingresos. Pero ojo, siempre siendo claros y manteniendo firmes las reglas que tenemos dentro de la compañía. ¿Qué es adaptable y flexible? Claro, a diferentes actividades y a diferentes actitudes que usted pueda tomar frente a la duplicación en el marketing en línea. Permite testear cualquier campaña, ayuda a conocer nuevos clientes, facilita llegar a un público objetivo, ayuda al posicionamiento de la marca y permite crear comunidad. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Posicionamos la tecnología a nivel mundial y vamos creando una comunidad lo suficientemente grande para que todos nos veamos beneficiados cuando estemos en el mercado público. ¿Vieron cómo con un solo ejemplo les puede compartir todo lo que tenemos a la hora de resolver esas inquietudes? Y nosotros tenemos bastantes argumentos para poder irle mostrando a la gente que definitivamente nuestra tecnología es lo mejor que se puede encontrar en el mercado hoy por hoy. No solo porque nos va a ayudar a generar ingresos, sino porque somos una solución en la movilidad a nivel mundial y que lo podemos demostrar de manera numérica y lo podemos demostrar con indicadores de cumplimiento y de solución a las problemáticas que se puedan presentar hoy en los sistemas de transporte tradicional. ¿Qué sucede? Que a medida que nosotros vamos compartiendo esta visión, por lo general vamos a encontrar a más personas que vibren con nuestra propuesta, a más personas que quieran darnos ese sí, que quieran conectar con nosotros, a poder duplicar de una manera más eficiente. Pero ojo, ojo a lo que les voy a decir acá. Ustedes pueden tener el mejor vehículo de duplicación, que es el caso que nosotros tenemos. ¿Por qué digo que puede ser uno de los mejores vehículos de duplicación? Porque tenemos un plan de marketing que nos va a generar en línea directa mínimo un 15%. Ya todos ustedes lo saben. Que podemos llegar hasta 24 niveles en profundidad, que podemos tener 7 niveles de crecimiento en rango, pero que si usted está inscrito en nuestra compañía y sencillamente no utiliza esas herramientas, es como si usted tuviera el mejor vehículo del mundo, pero lo tuviera parqueado en su casa simplemente para que lo esté contemplando y mirando todos los días, pero que no le saca ese potencial, que no le saca, como decimos acá en Colombia, el jugo a esa oportunidad que usted tiene en sus manos. Que usted definitivamente tiene que aprovechar el tiempo y capacitarse, entrenarse, apoyarse en su mentor y sacarle el mayor provecho a este vehículo que se llama duplicación. Y nosotros sí que tenemos vehículos para sacarle el mejor provecho, porque ya han sido probados, certificados, patentados y respaldados para poder venderse a nivel mundial. Y nosotros podemos ser partícipes de todo esto y podemos empezar a compartir esta visión a más personas en diferentes partes del mundo. ¿Eso de qué nos va a servir a nosotros? Sencillo, que vamos a ir creando comunidad, vamos a ir creando amigos, vamos a ir creando aliados, vamos a ir creando definitivamente personas que vibren en la misma sintonía en que nosotros lo estamos haciendo. Y que esto que ustedes están viendo ahí, como lo están viendo en la imagen, simplemente el dinero llegará a nuestras manos, no porque lo salgamos a buscar, sino porque él nos va a buscar a nosotros. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, si nosotros vamos duplicando bien la información, si estamos creciendo con nuestra compañía, el resultado es que los resultados se van a ver por sí solos. Valga la redundancia, el resultado nos va a hacer que tendremos resultados de calidad en cuanto a mejoramiento como profesionales, a mejoramiento como personas y a mejoramiento en calidad de vida, porque vamos a ir teniendo mejores ingresos que nos van a permitir vivir de una manera mucho más cómoda y de una manera mucho más divertida. ¿Por qué? Porque eso se trata la vida, de que podamos divertirnos, que podamos disfrutar el proceso. Y ese proceso yo personalmente lo he disfrutado bastante. ¿Cómo lo he podido disfrutar? Viajando. Eso me gusta a mí, viajar, conocer, aprovechar cada momento en los que paso para compartir con la gente y poder ir viendo las maravillas que tenemos en nuestro planeta. En 2019 tuve la oportunidad de ir a conocer la compañía y de ver todo lo que se está desarrollando de la empresa allá en Bielorrusia.
como ustedes lo están viendo ahí, miren, evidencias de que estuvimos montados en los vagones y compartiendo con la gente y conociendo a nuestro mentor, el ingeniero Anatoly Eduardo Villuninsky, por primera vez en el 2019. Posteriormente lo hice el año pasado también en los Emiratos Árabes. Allí logré compartir y conocer con otro grupo de personas y viendo todo lo que estamos desarrollando allá. De esa manera yo voy invitando a más personas para que puedan ser parte de todo esto que nosotros estamos desarrollando, a más personas para que puedan ir de la mano junto con nosotros y poder seguir creciendo y poder seguir desarrollando todas estas actividades. Esto mismo, nosotros simplemente vamos creciendo dentro de la compañía, vamos a establecer esos objetivos, vamos a aprovechar esa lista de contactos y la vamos a ir creciendo. Ojo, crezcan esa lista de contactos. ¿Cómo lo hacen? Con convocatorias, con publicaciones, con seguimiento en grupos. Todo eso lo podemos nosotros saliendo, compartiendo con la gente. Miren, una de las cosas que a mí me ha servido de manera efectiva es unirme a grupos que en las ciudades normalmente vamos a tener. Grupos de personas que están afines en temas de inversión, en temas de criptomonedas, en temas de negocios digitales. Ir a esos grupos, eso nos permite compartir lo que nosotros hacemos y escuchar de otras tendencias que están saliendo en el mercado. Pero ahí vamos a conocer personas que les compartimos la visión y vamos a tener otro nicho de posibles clientes para nuestra compañía. Tengan eso muy presente. Y de esa manera vamos a ir creciendo exponencialmente. Esto es importantísimo para que lo tengan en cuenta a la hora de tener todas las personas y sus seguidores y sus diferentes referidos. Primero que todo, que debemos dar un seguimiento inmediato cuando nosotros estamos invitando a alguien a una reunión o le hacemos una presentación. Que debemos cumplir con lo que acordamos. Que si acordamos una reunión, una cita, una llamada, pues lo hagamos. Que aprovechemos los distintos medios. Que el tiempo es valioso. Ojo, es lo único que no regresa. El tiempo que se fue, no vuelve. Sea amable. Contacte a sus prospectos con buenas razones. Persevere y alcance las metas que usted desea. Y mida sus resultados. En últimas, esto es lo que va a demostrarle si sí o no está cumpliendo con lo que usted quiere. Que cuando usted contacte a una persona, va a darle el seguimiento inmediato. ¿Por qué? Porque si usted no le da un seguimiento inmediato, pues sencillamente puede llegar a tener simplemente un 7% de efectividad sobre esas personas que ha invitado. Cuando usted deja pasar más de 4 días, va a tener un 24% de efectividad. Pero si usted lo hace de manera inmediata, antes de pasar 24 horas, su promedio de efectividad va a ser del 70%. 70% de efectividad cuando usted le presenta el negocio a una persona y le hace seguimiento inmediato. ¿Por qué esperarnos a tener un 7% cuando tenemos la posibilidad de un 70%? Ojo, negocios inteligentes, actuemos de manera inteligente para poder tener esos resultados y poder crecer de manera exponencial. Y así, mientras vamos recorriendo este camino, pues vamos a tener suficientes contactos, suficientes amigos, suficientes socios y suficiente crecimiento. El tiempo lo vamos a ir aprovechando cada vez que vamos avanzando en este proceso y ese tiempo lo vamos a ver convertido también en dinero y calidad de vida para todos nosotros. Eso quería compartirles a ustedes, eso quería compartirles el día de hoy en esta segunda sesión, porque ahí es donde vamos a vibrar en la misma sintonía con muchas más personas que nos van a ir dando en el camino un sí sobre todo lo que nosotros estamos compartiendo con esta visión. Pero no me quiero ir antes sin decirles que espero que aprovechen estas oportunidades que tenemos dentro de nuestra compañía. Recuerden que tenemos 2 promociones activas en este momento. ¿Cuáles son esas promociones que nosotros tenemos activas en este momento? Recuerden que tenemos abierto Join 24, que para las personas que quieran acceder a estos paquetes, son paquetes de $500. $500 que les van a dar mínimo 20 mil participaciones y los pagan a cuotas. 5 cuotas de $100 mensuales. De esa manera, pues aproveche a compartirle a la gente para que puedan comprar su paquete, ser parte de nuestra compañía por primera vez y los que ya son, que vayan aumentando su portafolio. A medida que aumentan su portafolio, pues vamos a ver mayores beneficios para todos. Segunda promoción. Tenemos la promoción que tenemos activa en este momento y es esta, que es la de Rostros del Futuro. Acuérdense, esta promoción termina ahorita el próximo 31 de agosto a las 10 de la mañana, hora Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. ¿Qué es este paquete?
que sencillamente cuando lo pagamos, nosotros vamos a ser parte de la historia de la evolución del transporte. ¿Cómo? Seleccionamos uno de los vagones y ellos los van a colocar así en estas imágenes en 3D. Adicional al vagón que escojamos, pues mandamos nuestra fotografía que quede cintura hacia arriba y la van a colocar junto con nuestro nombre y el país al cual representamos. Y vamos a quedar para la posteridad, vamos a quedar para que todo el mundo sepa cómo nosotros estamos siendo parte de esta tecnología. Miren, acá les voy a compartir mi holograma. Y mi holograma sencillamente es porque yo soy ejemplo de todo lo que estamos realizando. Para poder yo crecer de una manera mejor y de una manera exponencial, pues nosotros debemos ser ejemplo de todo lo que estamos haciendo. Y todos nosotros debemos también compartir esta visión con las personas. Vamos a ver, porque creo que se me salió. No, mírenlo acá. ¿Sí ven? Este es el holograma. Miren el holograma que me crearon para mí. Yo compartí compré mi paquete de $5,000 y pude mandar mi imagen para que quedáramos para la historia en el Museo de Tecnologías Skype. Ese paquete, ¿cómo se puede adquirir? Con $5,000 de contado o pagándolo en 10 cuotas de $500 mensuales y nos va a dar 450,000 participaciones. Ojo, 450,000 participaciones y vamos a quedar para la posteridad. ¿Por qué le digo yo a la gente que aproveche aumentar sus portafolios? ¿Por qué yo soy tan insistente con eso? Porque entre más cantidad de participaciones nosotros tengamos, pues cuando estemos en el mercado público, pues vamos a tener esa libertad financiera tan anhelada por muchos de nosotros. ¿Por qué? Recuerden que si cada participación hoy por hoy tiene un valor nominal de $1, quiere decir que cuando estemos en el mercado público, cada participación pues será equivalente a $1. Si compraron este paquete de 450,000 participaciones, pues van a ser mínimo $450,000 cuando estemos en el mercado público. Si ustedes aumentan el portafolio, pues mi sugerencia es que cuando estemos en el mercado vendamos un porcentaje chiquitico, porque realmente el negocio está en dejar las participaciones para que nos paguen los dividendos de por vida y que sean heredables, así como ustedes lo están escuchando, de por vida y heredables. De esa manera nosotros vamos a poder ser libres financieramente. Pero ojo, si usted sencillamente adquiere unos paquetes pequeños, pues así mismo puede que a futuro tenga unos dividendos pequeños y no le dé para darse el gusto de vida que usted tiene. Por el contrario, tenemos todavía esta etapa 14 y la 15, pero usted sabe que entre más avancemos, pues menos participaciones le entregan por los mismos recursos que coloque. Si usted aprovecha este tiempo y va aumentando poco a poco, porque de pronto no puede en este momento pues hacer una gran inversión, pero prográmese para ir comprando o adquiriendo sus paquetes de participaciones. No importa que sean de pequeños bloques, pequeños paquetes, pero vaya metiéndolo dentro de su normal finanzas mensuales y vaya adquiriendo paqueticos mes a mes. ¿Qué quiere decir? Cuando se terminen las 15 etapas, usted va a tener un volumen suficientemente grande para que haga lo que le digo. Vende un 5 o máximo un 10% del total de lo que tiene, se capitaliza, va a tener muy buenos recursos y va a dejar el 90% para que le paguen de por vía dividendos. Y unos dividendos que sean tan bastante robustos por el volumen de participaciones que tienen para que disfrute. Disfrute del resto de su vida viviendo de dividendos. O si no, pregúntenle a Warren Buffett de dónde vive él, de los dividendos de las diferentes compañías en las cuales ha invertido. Y él nos enseña que hay que invertir en las empresas cuando están en plena etapa de desarrollo para que posteriormente podamos agarrar el mayor número de beneficios que vamos a obtener de este tipo de empresas. Así que no dejen pasar estas oportunidades. Les agradezco por estar conectados, les agradezco por estar acá presentes en estas presentaciones, en estos entrenamientos. Y recuerden que estamos dando este entrenamiento todos los miércoles a la 1:00 p.m. Una de la tarde hora Colombia para que ustedes se puedan conectar y que puedan ver todo lo que nosotros estamos desarrollando. Ahí en el chat, si me quieren compartir algo, si tienen alguna duda, simplemente me la comenten. Y si no, para las personas que de pronto no se pudieron conectar y que quieren compartirles esta información, recuerden que esto queda subido en nuestro canal de Skyward Community para la comunidad hispana. Ahí ustedes pueden encontrar la información. Veo que no hay por acá inquietudes, dudas. Espero haber sido muy claro con la información. Les agradezco enormemente. Y recuerden
que todos los miércoles a la 1 de la tarde, hora Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, estamos acá dando esta presentación, este entrenamiento que hago yo todos los miércoles a la 1 de la tarde. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Colombia, y seguimos en contacto. Y ojo, cumplan sus sueños, pero hagan las actividades y trabajen de manera inteligente para que sean viables de manera más rápida y aumenten su portafolio con todas estas oportunidades que tenemos de nuestra compañía. Un abrazo para todos y nos vemos en 8 días. Chao, chao.